Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Webinar Puro Sinaloa. Es un gusto para mí, Blanca Cristina, darles la bienvenida el día de hoy a nuestra charla titulada Aprende a segmentar y luego emprende por, eh, por Josué Lamas. Antes de comenzar, me voy a permitir hablarles un poquito de Josué, de su carrera, de su trayectoria. Él es maestro, es egresado en la licenciatura en Administración de Empresas por la hora... Universidad Autónoma de Occidente. Estudió una maestría estratégica en énfasis de dirección y gestión empresarial en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Eh, también es profesor de la asignatura en la Facultad de Ciencias y Nutrición y Gastronomía por la Universidad Autónoma de Sinaloa desde el año 2009 a la fecha. Es asesor de proyectos emprendedores en las licenciaturas de gastronomía y nutrición mismos que participan a nivel nacional en convocatorias de la Fundación Educación Superior Empresa, FSE, Sociedad de Emprendimiento de Alto Impacto, en México. Es autor del capítulo del libro basado en el marketing experiencial como herramienta directiva para la toma de decisiones empresariales. Es vicepresidente de capacitaciones de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados del Estado de Sinaloa. Socio de la franquicia restaurantera El Wearroll, consultor de empresas con más de siete años de experiencia en creación de valor para micro y pequeñas empresas en el estado de Sinaloa. Es expositor en diversos foros sobre la importancia del marketing en el desarrollo de estrategias empresariales para la rentabilidad, para la rentabilidad de las MIPIMES. ¿Qué son los principales temas que queremos abordar al día de hoy? ¿Cuáles son las causas por las que grandes empresas comienzan a segmentar, cómo es el proceso para segmentar el mercado de manera objetiva y de qué manera podemos identificar necesidades reales y encontrar segmentos no eh, atendidos. Y pues con, con la amplia experiencia que tiene Josué, esperamos que disfruten muchísimo y aprovechen al máximo esta charla. Bienvenidos todos a Webinar Puro Sinaloa de parte del secretario Javier Lizárraga Mercado y de la subsecretaria, Moraima Yacín Campomanes. Les dejo un cordial saludo, esperando que sea de mucha utilidad la información que el día de hoy recibamos. Muchísimas gracias, Josué, por ser parte de Webinar Puro Sinaloa. Adelante y bienvenidos. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Es que cambié el micrófono. Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos sí, a. Bien. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a charlar un poquito sobre segmentación de mercado. ¿Cómo ha ido evolucionando la segmentación de mercado? ¿De dónde viene esto la segmentación de mercado? Pareciera que es un tema, pues ya de hace muchos años, pero no se crean que es tan viejo, ¿eh? Yo creo que es, es, es bastante joven. Y bueno, eh, primero iniciar diciéndoles que esto es una apreciación personal. Hay mucha información sobre la segmentación de mercado y pues hay gente que dice que la segmentación de mercado inició en, en el siglo pasado en el siglo antepasado en el siglo xix o que los, los negocios empezaron a segmentar desde hace muchísimo tiempo más atrás sin embargo los vestigios que nos dejan las grandes corporaciones la información que nos está dejando eh, los nuevos negocios los modelos de negocio como tal pues dicen que la segmentación de mercado empezó en el siglo xx y bueno, a finales del siglo XX, ¿no? En particular, por situaciones que se vivieron a mediados de este siglo, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a haber una segmentación de mercados basado en algunas situaciones particulares. Y yo retomo de algunas lecturas que he hecho que tienen que ver con el segmento de mercado, con la mercadotecnia y también pues con otras situaciones muy particulares como es la alimentación, ¿no? Que creo que de ahí viene gran parte del por qué se empezaron a segmentar el mercado, necesidades alimenticias que teníamos necesidades de salud que hicieron que los productos se fueran segmentando. Entonces, bueno, grandes empresas, por ejemplo, como Coca-Cola, que todo el mundo conocemos Coca-Cola, empieza su segmentación en la década de los 90 apenas, cuando saca una Coca-Cola Live, y sigue segmentándose y, y guarda la segmentación desde 1991 hasta el 2004, cuando saca la Coca-Cola Cero, pero basado en una necesidad de las personas, en una necesidad de salud de comer productos con menos azúcar, ¿no? De ahí viene la segmentación de esa gran empresa. Y algunos dicen, oye, pues es que Coca-Cola había segmentado desde el año 1950, ¿no? Que sacó la Fanta, ¿no? Espérame, pero realmente la Fanta no fue una segmentación, fue una diversificación y fue un problema de la Segunda Guerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra, en Alemania no se permitía entrar productos derivados azucarados. Que vinieran de Estados Unidos y entonces empiezan a crear nuevos productos como es la Fanta. Y después de la Fanta, pues viene el Sprite, viene el Square y todo. Y hasta la década de los 80, s 90, ya empiezan a segmentar con los anuncios de televisión, ¿no? Donde dicen que la Fanta, no sé si algunos a lo mejor estarán muy jóvenes aquí, pero la Fanta se empieza a segmentar en los anuncios diciendo que son para jóvenes y salían jóvenes en, en patinetas, en bicicletas, y luego decían el Square era para personas adultas porque tenía un endulcorante que no afectaba y que iba dirigido a un mercado de diabéticos, ¿no? Y entonces, así es como empiezan a segmentar, pero hasta los 90. ¿Sale? Ok, bueno, ¿cuáles son factores importantes para segmentar la competencia? ¿no? Hay muchos productos buscando una participación real de mercado y entonces dicen, bueno, ¿cómo le puedo hacer frente a los productos que ya están sumamente bien posicionados, los productos de la canasta básica sobre todo? Por ejemplo, el pan de barra, el pan que conocemos nosotros en México como pan blanco, pan bimbo. Pues bueno, ¿cómo le hago frente a un pan bimbo? ¿no? ¿Cómo le quito mercado? Bueno, pues voy a crear otras formas de, de, de productos. Y entonces ahí la misma compañía que les acabo de comentar, vamos a aventar varios goles aquí, pero bimbo saca sus productos del pan artesanal, del pan multigrano, del pan integral, hasta después de la década de los noventas, ¿no? Luego viene por una economía de escala. Había muchas empresas que decían, oye, pues si saco más líneas, si saco más productos diferentes, puedo comprar por más volumen y entonces diversificando bajo bajo mis costos y eso me genera más utilidad. Esa era una perspectiva que tenían los empresarios en los años 80 y 90 y que después se dan cuenta de que no es así. ¿Por qué? Porque por, al, al crear... Un nuevo, un nuevo producto tiene que crear también una, una nueva línea de producción, y esa línea de producción pues cuesta lana, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, ahorita de nosotros, que tenemos unos restaurantes que van enfocados a una línea de productos de comida oriental, y de repente decimos, oye, tenemos que diversificarnos, pues el hecho de diversificarnos es ir a otro segmento de mercado o atender mejor a nuestro segmento, pero nos hemos dado cuenta, y aquí está Adrián, que no me va a dejar mentir. Que al meternos con otros tipos de productos, pues también las líneas son diferentes, eh, nos crea más trabajo, necesitamos un centro de distribución más grande, y entonces pareciera que sí estamos vendiendo más, pero también los costos se van haciendo más grandes, ¿no? Así que esto de que segmentamos por un factor de economía de escala, pues no es totalmente real. Luego viene la desigualdad social, que se empieza a identificar más en la década de los 80 y de los 90 con las crisis fuertes que tuvimos. En Estados Unidos, en, 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 este, en Europa y en México, que también tuvimos una depreciación del peso en el 94, pues después de eso se abre una desigualdad social y ahora tenemos que segmentar porque no toda la población puede comprarnos los productos que ya vendíamos. Tenemos que hacer productos más económicos y también, pues, viene esta parte de la globalización, ¿no? Donde más empresas que eran locales, que eran nacionales, empiezan a abrirse mercado en otros países y al llegar a esos países se dan cuenta que tienen que adaptarse a las nuevas culturas y las nuevas costumbres de esos países lugares donde dicen por ejemplo un Burger King o McDonald's que llegan a la India y dicen bueno yo vendo hamburguesas con carne de res pero allá la res es sagrada pues tengo que tener una variación no tengo que meter eh, carne de soya u otro tipo de variaciones y la globalización hace que nosotros también segmentemos y diversifiquemos nuestros productos la especialización, que creo que eso fue lo más importante que hizo que empezáramos a segmentar. Empezamos a tener las personas trastornos de salud y entonces empezamos a requerir productos especializados, ¿no? Hay muchas personas con diabetes, muchas personas con cáncer, muchas personas con padecimientos muy específicos de, del organismo que hacen que no podamos consumir ciertos productos y estamos buscando otros productos en particular. Creo que ahí está verdaderamente la diversificación, creo que ahí... De ahí viene principalmente la segmentación y luego pasamos a esta segmentación de desigualdad social, de decir, ah, pues hay diferentes personas con diferentes ingresos y que tienen diferentes posibilidades de consumo, entonces hay que sacar productos para todos ellos. Y por último, pues ya eso es algo más novedoso, es el estilo de vida, productos especializados que dan estatus por su alto costo también. Personas que identificaron que al principio era una cuestión de especialización donde por medio de un trastorno de salud la gente ocupaba, por ejemplo, leche deslactosada y ahora la gente dice, oye, es que la leche deslactosada es mucho más cara por el proceso que lleva, pero entonces si yo tomo leche deslactosada la gente va a ver que yo tengo posibilidades de, de comprar un producto más caro y eso me da estilo de vida, ¿no? Eso me da una plusvalía, eso me da un estatus quo más alto. Entonces, esos son los factores más importantes para hacer esta segmentación o de dónde viene esta segmentación. Entonces, bueno, cómo evoluciona la segmentación, pues a los baby boomers, que son nuestros abuelos, les tocó la industrialización de los alimentos, donde esta industrialización cambiaba de solamente conservar y empaquetar alimentos a crear químicos que parecieran alimentos. Y estos químicos que parecen alimentos son los que hacen que nosotros empezamos a tener o, o, o que, empe que empezáramos a tener trastornos de salud y que por esos trastornos de salud nosotros requiriéramos de productos especializados. Así es que la generación X, pues ya iniciamos una escalada de estas enfermedades específicas que están relacionadas con la alimentación, que están relacionadas con la radiación que dejó la Segunda Guerra Mundial, eh, algunos eventos como Chernobyl, algunos eventos como las nuevas tecnologías, la entrada del microondas que tanto hemos escuchado, el calentamiento global, y todas estas cuestiones que son más allá fuera de la mercadotecnia, pues vienen a impactar ¿no? directamente en ella. A los millennials, que nacemos entre 1980 y 95, para los que estemos por aquí en la, en la plática, a nosotros ya nos tocó vivir la diferenciación y reconocemos la segmentación de productos como una forma de generar y reconocer un estatus social. Es decir, esta generación a la que pertenecemos compramos para ser diferentes. Y la generación Z, que son los más chicos, que son los alumnos que tengo ahora, están en contra de esta discriminación social. tratan de ir contra corriente. sin embargo, vivimos esta discriminación como una cultura añadida de la generación. entonces aquí a ellos lo que les interesa es comprar productos no que los hagan ser diferentes en cuestiones de que pueden más económicamente sino que se preocupan más en comprar productos porque tiene validez. ya no se trata de la empresa puede hacer un producto y, y el cliente lo puede comprar sino qué tan válido es que ese producto se esté comercializando, que más adelante lo vamos a, a retomar, ¿no? Pero así es la evolución de la segmentación. En estas, en estas dos últimas décadas es donde la segmentación ha tomado realmente importancia y ha tenido una escalada súper grande, que ahorita el que no está segmentando, pues ciert, ciertamente se está quedando un poco atrás, ¿no? Todavía yo creo que el error de muchos emprendedores es creer que el encontrar un producto o crear un producto de valor masivo, es decir, que, que sea para todo el mundo es lo mejor, ¿no? Cuando en realidad, pues es un tiro de gracia a tu producto, es un tiro de gracia a tu emprendimiento, porque realmente todos estamos buscando diferenciarnos de alguna manera. Y si tú le llegas con un producto y le dices, hey, este no tiene diferenciaciones para todo el mundo, la gente dice, pues no es para nadie en realidad. ¿Cómo avanzan los mercados y cómo se van haciendo más pequeños los mercados? Pues primero teníamos un mercado masivo que eran negocios que no distinguían entre segmentos de mercados diferentes. Yo platicaba con mi abuelo, siempre que platico y le digo, tuvo 14 hijos, 13 hijos, ¿cómo le hizo para darles de, de tomar leche? No, es que había dos personas que vendían en el pueblo leche y te lo llevaban en bidones de 20 litros, esperas que, que te duraban un día, o dos días, pero se acababa, ¿no? Oiga, abuelo, y, y el que era intolerante a la lactosa, eso no existía, ¿no? Todavía no existía esas situaciones, no era algo común. Y, y yo recuerdo, y yo creo que ustedes van a recordar también, que los abuelos o sus papás les han de contar que en la casa de los abuelos o te comía lo que servían o te comía lo que servían. O sea, nada de que no me gusta, nada de que me cae mal, a nadie le caía mal la comida. Entonces, podíamos hacer este mercado masivo, podíamos tener productos que fueran para todo mundo. Sin embargo, entra esto de la industrialización de los productos, empiezan a tener necesidades. Eh, diferentes. También aquí ya se va un segmento de mercado, las familias, creo que eso es una cuestión demográfica, las familias empiezan a ser más chicas, ¿no? Mis papás, mis tíos empiezan a tener familias de cinco hijos, de cuatro hijos, familias más pequeñas, y entonces ya no ocupan un bidón porque se les echa a perder. Y entonces empieza a industrializarse también la forma en la que nosotros comercializamos los productos, empacamos los productos para que se puedan preservar más. Y salen por ahí, pues algunos segmentos de mercados con problemas similares, con geolocalización compartida o con demografía determinada. También aquí es cuando las grandes empresas, los grandes corporativos, empiezan a migrar a otros países, empiezan a hacer negocio en otros países y entonces dicen: ¿Cómo hago para que mi producto llegue hasta allá y no se eche a perder? Y crean, pues, los Tetra Pak y, y todos esos tipos de envases que nos ayudan mucho a que permanezca un poco más el producto, ¿no? Aparte que pues los, los núcleos familiares se hacen más pequeños. ¿no? Ahora vemos hasta, hasta productos de medio litro, que son los más vendidos, cuando antes podría ser el más vendido el de tres litros, el de dos litros. ¿Por qué? Porque los núcleos familiares se están haciendo muy pequeños. Luego pasamos a los nichos de mercado que ya enfocan a grupos muy específicos con necesidades muy especiales. Y aquí viene la, lo que decíamos ahorita, la leche lactosada la leche semidescremada, Inclusive sustitutos como la leche de almendras, la leche de coco, ¿no? Para personas que tienen problemáticas orgánicas muy particulares. Y bueno, no solamente se trata de, voy a hacer esto para estas personas, hay personas que también tenemos ciertas alergias, que no podemos usar ciertos tipos de telas, ¿no? Que podemos usar algodón, pero no podemos usar, por ejemplo, poliéster. Y entonces estamos buscando también una, una marca que vaya enfocada a ese nicho de mercado de las personas que no pueden usar poliéster, que está muy de moda ahorita, y nos vamos a eso, ¿no? Y si nos vamos a más, por pues la gente que ahora es fit, que hace ejercicio y que entonces empiezan a desarrollar nuevas telas y nuevas prendas para esas personas en particular. Y entonces la gente rápidamente lo vemos en un anaquel y decimos, ese producto es para mí en específico porque es la comunicación que me están dando. Y lo último que tenemos nosotros, que es de una década para acá, son las plataformas, son empresas que sirven dos o más segmentos de clientes interdependientes. no Son aquellas empresas que realmente no están haciendo negocios, sino que se convierten en brokers, que se convierten en intermediarios, que hacen economía, que como corrientemente se, se, se denomina como economía judía, no los que compran y venden nada más. Entonces, por ejemplo, Mirfarm lo que hace es, Apoya para que se creen, eh, te venden todo el equipo para que crees una, una granja lechera y luego te consiga los clientes y ellos son el intermediario nada más, ¿no? Te doy el dinero para que tú lo crees y luego te consigo los clientes para que tú les puedas vender a ellos, pero lo vendes a través de mí. ¿Yo con qué me quedo? Pues con una comisión. Hay muchas plataformas que están trabajando con comisión, es una forma muy fácil de escalar, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, eh, en el caso de los hoteles, por ejemplo, ahorita que estoy dando turismo. Gastronómico también. Pues el mercado masivo antes eran los hoteles que te ofrecían ciertas particularidades nada más y que decían, ok, lo que ocupa es descansar, habitaciones cómodas y hasta ahí nos quedamos, es para todo el mundo y con una cama, ¿no? Y a lo muchos para segmentar eran con dos camas en el segmento de mercado. Después empiezan a meter, oye, ¿para qué viaja la gente? ¿No? Pues viajan por negocio, viajan por esto, por lo otro, pues ya se van a los, a los segmentos y en los hoteles podemos encontrar salones donde puedes dar conferencias. Y los nichos de mercado que hay ahora, pues ya son muy específicos, o sea, hay hoteles friendly eh, con, la, con, los, con, con la comunidad LGBT, y entonces ese ya es un nicho de mercado en particular donde ellos dicen, oye, ven aquí, nadie te va a discriminar, porque es para ese nicho en particular y hay puras personas con tus características particulares, pero también hay hoteles que son amigables con las mascotas y que puedes traer mascotas a este hotel, entonces ya se van a nichos de mercados muy específicos porque saben que la gente anda buscando eso, esas, esas, esas oportunidades particulares, ¿no? Y las plataformas, pues ahí está Airbnb, ¿no? Airbnb no es un hotel, simplemente junta a las personas que están rentando una habitación con personas que quieren rentar esa habitación, esa casa o ese departamento. Entonces, así es como ha ido evolucionando la segmentación en poco tiempo, ¿no? Yo creo que la segmentación viene de tres décadas para acá, no mucho más de atrás, o sea, hace mucho estábamos en el mercado masivo y esto ha ido como una oleada muy, muy, muy rápida. Ok, entonces, ¿cómo fue que cambiaron los perfiles de consumidor de la década de los noventas para acá? Pues antes de la década de los noventas, antes de esta segmentación, de ya entrar a la segmentación de mercados, había algo que llamamos nosotros la campana del espectro de la competencia por precio. Y era esto que les muestro yo a continuación. Decía que los productos de bajo costo que no crean una gran emoción o que crean una muy baja emoción no tenían mercado. Y los de alto costo y alta emoción tampoco. ¿Por qué? Porque la gente no se quería diferenciar. La gente quería sentirse en pertenencia. En los años 70, 80, 90, las modas eran abrazadoras a nivel mundial, a nivel global. ¿Por qué? Porque la gente lo que quería era sentirse parte de la humanidad. Y entonces comprábamos los mismos productos y hacíamos todo lo posible para eh, pertenecer a un grupo en particular. Así que decíamos nosotros: si quieres crear un producto exitoso, Pégala al medio, ¿no? O sea, un producto de mediano costo y mediana emoción, pero que haga que la gente se sienta parte de la humanidad. Yo recuerdo cuando estaba chico, iba en el colegio, todos los niños salieron unos tenis Kiss Weeds y todos traíamos los tenis Kiss Weeds, todos los queríamos. ¿Por qué? Porque queríamos sentirnos parte de, porque todos sentíamos un, un, una gracia de, de, de tener los mismos tenis que el compañero, ¿no? Entonces... Y la gente tenía los mismos carros, eh, los carros más producidos eran los Volkswagen, los Bochos que llamamos nosotros, los Urus, los Spirit, los Shadow, ¿no? Era lo que más veías en la calle, porque la gente no intentaba ser más o ser menos que otros, sino traer lo que otros también traían y sentirse el, hey, somos iguales, ¿no? Buscamos una igualdad en algún momento. Luego viene la parte de la desigualdad propiciado por las crisis después de los 90 y por toda esta cuestión de la gente. Que tenían diferentes necesidades alimenticias y diferentes necesidades de seguridad. Y ese, esa campana se vuelve un pozo, ¿sale? Ya no existe este mercado. El mercado que estaba en el medio de donde todos queríamos estar, pues se abrió. Algunos se hicieron más ricos, aprovecharon la oportunidad y otros se hicieron más pobres. Y entonces se crea el pozo del espectro de competencia y nacen los primeros cuatro segmentos bien posicionados y bien identificados que es los pobres pobres que compran por valor masivo, la gente que dice, dame lo más barato que tengas, ocupo esto, pero quiero el más barato. Luego están los oportunistas que dicen, bueno, voy a ver cómo compro un poquito de lo más caro de lo barato para no sentirme pobre. no Luego están los solucionadores, que son los pobres de los ricos, disculpen que lo hable como pobres y ricos, pero así lo dice la literatura. Los pobres de los ricos que dicen, bueno, yo no quiero llegar a ser el más rico pero quiero productos que me solucionen mis problemas en el inmediato porque tengo dinero para solucionar problemas. Y luego viene la gente que sí se enfoca en el estilo de vida, que quieren ser la gente que tenga más y se quiere diferenciar específicamente por tener más que todos los demás segmentos de mercado, ¿no? Entonces, esos cuatro segmentos son los que nacen a partir de la década de los noventas, son los que empezamos a segmentar en ese momento y que nos sirve la segmentación hasta hoy en día. Sin embargo, ya no nos podemos quedar solamente en, "Oye, es que yo atiendo a este segmento particular", ¿no? Yo atiendo al solucionador, le doy productos que le solucionan una necesidad, ¿no? Ahora nos tenemos que ir a nichos muy específicos dentro de ese segmento de mercado. Y entonces, ¿cómo se crean estos segmentos de esos nichos, perdón, dentro de los segmentos? Pues tienen que ver con la edad y el género, ¿no? Depende de la edad que tengas y depende del género que tengas, son cosas que tú eh, puedes eh, querer comprar o no querer comprar. Hay dos tipos de factores, los factores demográficos y los psicográficos. En los demográficos, pues como les decía, está el género, la ocupación, ¿sale? Por ejemplo, por edad, no son los mismos zapatos que tú compras a los 18 años que los zapatos que compras a los 60. Ocupas un tipo de calzado diferente, consumas alimentos diferentes, te animas a consumir alimentos diferentes también. Le das prioridad también a otros tipos de productos sobre otros que te crean mayor satisfacción. La ocupación también es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, un, una persona, un estudiante va a comprar una mochila con ciertas características por todo lo que deben de traer en la mochila, por todos los libros que deben de transportar, pero si yo soy maestro a lo mejor me conviene más un maletín y a lo mejor otras personas que ni siquiera se dediquen a algo del sector este, empresarial o que trabajan en, en, en cuestiones ya más operativas. Pues ni siquiera piensan en una mochila, ¿no? La ubicación ahora por la globalización es bien interesante que nosotros identifiquemos dónde están las personas y saber qué es lo que quiere cada persona en particular, ¿no? En un radio de cinco kilómetros las necesidades de las personas por medio de la ubicación cambian este completamente y ahorita lo vamos a, a retomar. Los ingresos que tiene la gente, el estatus, entonces esos son factores demográficos que tenemos que tomar en cuenta. Si yo digo, oye, voy a este segmento, bueno, mi nicho, tengo que especificar exactamente cuáles son estas características demográficas que determinan mi nicho en particular, ¿no? Si yo tengo un restaurante y digo, no, pues yo voy a solucionar y voy a dar combos, bueno, pero combos para quién, ¿no? Pues tienes que identificar dentro de tu ubicación cuáles son las personas que ahí se mueven, en qué edad, en qué género. Y cuál es su ocupación, porque a lo mejor nos conviene mucho eh, poner un combo Godín, porque estamos cerca de oficinas de grandes corporativos y puede generar una buena venta el tener un combo Godín ahí. Pero también puede ser que no estemos en un área comercial y estemos más en un área eh, de donde viven las personas, en un área residencial, y entonces tendríamos que analizar otras circunstancias particulares de qué es lo que quieren, y va más enfocado con la parte psicográfica también. La personalidad de las personas. Hace poco estábamos eh, analizando un proyecto que viene detenido porque no es momento todavía, no estamos en timing para soltarlo, pero es un restaurante para personas que gustan del anime, ¿no? Y últimamente decíamos, oye, yo creo que ya es timing, o sea, ya es momento de llegarle, porque no es llegar nomás cuando quieras, es, ve midiendo tus nichos hasta que el nicho te diga, ya lo necesito y te lo empieza a pedir, ¿no? Entonces, estas son personalidades creadas, todos tenemos personalidades creadas. De acuerdo a la edad muchas veces o de acuerdo a las personas con las que convivimos. Eh, a lo mejor ustedes, si se los digo ahorita no me creían, pero a lo mejor yo a los 15 años era, era no sé, era un darqueto, ¿no? Y andaba todo de negro y no me gustaba socializar y, y mis, mis preferencias de productos eran muy diferentes a los que tengo ahora. Pero era una personalidad creada por las circunstancias y por el entorno y ahora tengo otra, otra personalidad creada psicográficamente, ¿no? Los valores, las costumbres también haces que compres y que busques ciertas situaciones en particular. Haces empatía también con empresas que comparten valores que tú compartes. Por eso es que últimamente una forma de segmentar muy interesante es que las empresas identifiquen cuáles son sus valores, los transmitan al cliente y a veces así es como los clientes hacen relaciones con las empresas. Eso está bien interesante, ¿no? Muchas empresas están buscando segmentar a sus clientes por valores como la honestidad, por valores como el respeto, sobre todo imagínense señores de, bueno, los baby boomers o a lo mejor la generación Y que dice, se están perdiendo los valores y la forma en la que ellos hacen clic con una empresa es, hey, esta empresa tiene valores, entonces yo me clavo con esta empresa, ¿no? Las actitudes, las opiniones que tienen las personas sobre ciertas características y ciertas circunstancias de los productos son muy importantes, entonces nosotros también tendremos que identificar ¿A quién le vamos a dirigir este producto? ¿No? Este producto turístico, este producto gastronómico, este producto de cualquier tipo de, de, de ropa, ¿no? De, de lo que sea. Bueno, ¿cuáles son las actitudes que yo quiero cubrir de una persona en particular, de mi nicho de mercado? ¿Y cuáles son las opiniones que tienen ellos sobre cómo estoy haciendo empresa? ¿no? O sea, no nada más de los productos que vendo, sino de cómo estoy haciendo empresa, ¿no? Y los intereses que tienen las personas, ¿sale? Porque a lo mejor yo estoy vendiendo un alimento y resulta que esa persona tiene otros intereses también, como los deportes, a lo mejor esa persona tiene intereses como lo que decíamos ahorita, lo del manga, ¿no? Y entonces ahí puedo yo hacer un clic con ellos si identifico exactamente cuál es el nicho que quiero atender. Entonces, bueno, nos vamos de los segmentos a los nichos, tomando en cuenta todo esto, ¿no? Ya no basta, y, y lo hago aquí, ver, porque muchas veces algunos me dicen, este es mi segmento de mercado y ponen... Eh, niños entre los 2 y los 12 años, ¿no? Y pues, bueno, te quedaste en un segmento muy, muy amplio. Tendríamos que ver cuál es su posibilidad económica también, por lo de los segmentos primarios que les mostré anteriormente, pero tendrías que decirme cómo es el niño en todas estas facetas, ¿no? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su género? ¿En qué se ocupa? Porque ya hasta los niños tienen ocupaciones. ¿Dónde se ubican? ¿Cuál es el estatus de la familia donde está inmerso el niño? la personalidad del niño, los niños ya tienen personalidad desde muy chicos, los valores con los que se está eh, este, interrelacionando directamente, las costumbres del lugar donde vive o de su familia como tal, las actitudes, las opiniones, los intereses que tiene ese niño, ¿no? Entonces, no es nada más dejarlo en un parrafito de, de dos, de dos este, líneas, sino que ya se vuelve algo mucho más estructurado y que tenemos que estar analizando constantemente. Y ahora, pues, ¿cómo segmentamos? ¿No? Porque a lo mejor ustedes venían y decían, bueno, yo pensé que segmentar era esas dos líneas que yo ya tenía. Ahora, ¿cómo segmento si me dices que es todo un cúmulo de situaciones que tengo que tomar en cuenta? Muy bien, pues yo creo que lo primero es regresar a la base, irnos a las teorías. Hay una teoría que se llama Teoría de las Motivaciones de Abraham Maslow. Y creo que ahí podemos identificar claramente cuáles son las necesidades que tiene la gente hoy en día. ¿Y cuál es la necesidad que tú vas a atender? ¿no? Eh, hay mucha gente, nosotros que tenemos restaurantes, por ejemplo, mucha gente es, oye, está todo dar, ¿no? Porque tiene restaurante, la gente tiene que comer tres veces al día y te fuiste sobre las necesidades fisiológicas, o sea, qué inteligente, te fuiste a resolverles la necesidad de alimentarse. Y muchas veces volteo y les digo, sobre todo a los alumnos que no estoy resolviendo una necesidad de alimentarse, ¿por qué? Porque cuando yo tengo mucha hambre, tengo solamente la necesidad de alimentarme y ando en la calle solo, pues posiblemente rápidamente identifico una torta que está en promoción a 30 pesos y eso me va a quitar el hambre. Eso me soluciona esta situación fisiológica. Pero ir a un restaurante que te ofrece diferentes experiencias, a lo mejor ya es una cuestión de pertenencia, ¿no? O sea, tú vas a un restaurante porque te lo recomendaron, lo vas a subir a redes sociales o porque has visto que tus amigos van mucho a ese restaurante y quieres pertenecer, ¿no? Y entonces tú rápidamente tomas una foto y la subes al grupo de tus amigos y le dices, adivinen dónde estoy. ¿Por qué? Porque te hace pertenecer a ese grupo. Entonces, realmente los restaurantes como el de nosotros no va solamente a alimentar gente, va a solucionarles una problemática de pertenencia. Y a veces una problemática de reconocimiento. Gente que dice, oye, yo realmente no tengo lana para estar pagando experiencias caras, pero ahora fue mi graduación y entonces me lo merezco y voy a solucionar. En ese momento tenía una necesidad de reconocimiento, a lo mejor personal o a lo mejor de la que las personas la reconocieran. Pero entonces eh, pongas a pensar ustedes, cuando es cumpleaños de la mamá, cuando es cumpleaños de ustedes, cuando es. Una ocasión especial, ¿a qué restaurante van? Y general... las, no aELLA, no decenter, no Gracias. <laughs> y generalmente les comentaba: eh, no vamos a un restaurante que vamos habitualmente, vamos a un restaurante que creemos nosotros que nos hace sentir esto del éxito, ¿no? O sea, si yo estoy comiendo en este restaurante un platillo de 800 pesos. Es porque me estoy reconociendo a mí mismo el esfuerzo que hice para llegar aquí o es porque el venir a este restaurante me hace sentir exitoso en este momento. Entonces eso es bien importante para todos los que están ahorita aquí conmigo acompañándome identificar primero cuál es la necesidad real que le estoy resolviendo a mi cliente, ¿no? Porque a veces pensamos que estamos eh, haciendo esto y en realidad o resolviendo esto y en realidad estamos resolviendo uno de los más altos. Y entonces tendríamos que identificar ello. Por ejemplo, hay restaurantes que yo estoy seguro que es el restaurante por excelencia para ir a festejar cumpleaños. Y entonces nos damos cuenta que no estoy alimentando gente nomás. Estoy haciendo que las personas se sientan autorrealizadas, a lo mejor, o que se estén reconociendo, o que hay una pertenencia. no Vamos a ese lugar porque tiene un lugar amplio y es un lugar donde podemos convivir. ¿no? Es un lugar donde puedo acrecentar la amistad y el afecto y la pertenencia al grupo. Entonces, bueno, pues muy interesante que ustedes aterricen un poquito más en esto de las teorías de las motivaciones. Es importante que nosotros siempre estamos identificando. Nosotros tenemos varios restaurantes y en uno de ellos, eh, yo siempre he dicho, eh, ahí estamos aquí, ¿no? Y tenemos que cuidar esta parte, la parte de, de que hay muchas personas que van a, a festejar su cumpleaños. Y bueno, van por esta situación en particular. No me voy a basar en esto como tal, ¿no? Y en un restaurante, pues también... Estamos viendo dónde vamos a caer, ¿no? Que es un restaurante nuevo, apenas está en Guamuchi, y que andamos viendo en cuál de esas estamos cayendo ahí, de acuerdo a lo que van, pero nosotros le tiramos a esto, nosotros le tiramos a la intimidad, al hecho de que los papás y los hijos pudieran unirse ahí, que encontraran un lugar donde pudieran hacer clic, ¿no? Donde lo, el papá le pueda enseñar a batear, porque hay cajas de bateo, que el papá le enseñe al hijo a batear, o que el papá juegue con ellos en la máquina de, de hockey sobre mesa, ¿no? o que el papá le pueda enseñar los videojuegos que jugaba anteriormente y que sea el momento en el que puedan hacer clic. Papá trabaja todo el día, pero este día te lo estoy dedicando a ti. No te traje para alimentarte, para asociar tu hambre, te traje para afianzar ese afecto que nos hace falta, ¿no? Y posiblemente los jóvenes en algún momento vayan y se compren uno de los productos más caros que tenemos, ¿por qué? Por reconocimiento, por el subirlo a redes sociales, por ganarse un respeto. A veces creemos que comprar productos caros nos dan respeto, bueno. Es a lo mejor una falacia, a lo mejor eso no es real, pero bueno, es como las personas creen que es, ¿no? Y nosotros tenemos que empezar a identificar cómo está pensando nuestro cliente. ¿Cuál es el proceso? Ese es un proceso, jóvenes y, y, y todas las personas que están aquí ahorita, eh, no lo traten de buscar en un, en, un, en un libro, porque realmente es un proceso que diseñé y ese proceso en el que... Generalmente le estoy dando vueltas, ¿no? Es como que mi proceso de estar identificando a los nichos de mercados y ver si mi nicho está cambiando o no está cambiando, ¿no? Pero lo primero es identificar una necesidad general y prototipamos el producto, ¿no? Nosotros decimos, oye, hay una necesidad, hay una problemática social. Voy a poner un ejemplo aquí. Hay una problemática social eh, de obesidad infantil. Somos primer lugar en Sinaloa a nivel nacional de obesidad infantil. Entonces, yo quiero tener esa necesidad general y prototipo un producto y digo, con este producto yo creo que puedo hacerle frente a esa necesidad. Hay que determinar si hay una verdadera demanda para dicho producto, porque el hecho de que, eso es muy importante, ojo, el hecho de que haya una necesidad no quiere decir que hay una demanda, ¿no? Y lo he platicado mucho en, 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 muchos, en muchos espacios como este. La necesidad no es igual a demanda. Puede ser que hay una gran necesidad porque somos primer lugar en obesidad infantil. Pero puede ser que tú te acerques a los papás de esos niños y que les ofrezcas una posibilidad que digas tú, aquí le traigo un tríptico donde dice que con un producto su hijo puede bajar de peso. Y a lo mejor la mamá dice, ¿pero por qué? Si a mí me encanta mi hijo cachetón. Si a mí me encanta cómo se ve, no me gustan los niños flacos a mí. A mí me gusta que esté gordito, ¿no? Y te acercas con el papá y le dices, oye, pues a lo mejor usted sí entiende, ¿no? Y el, el niño se tiene que atender porque tiene un problema de salud. Y el papá dice, no, a mí me gusta que esté gordito porque entonces... Pues la gente dice: Mira, ese papá sí, sí, sí nutre bien a sus hijos, ¿no? Entonces, tenemos que identificar si hay una necesidad y hay una demanda también. Eh, por ejemplo, hay espacios. Otra vez trabajaba con un, con, un, con un emprendedor que quería poner una lavandería y una planchaduría, ¿no? Una, una tintorería, básicamente, ahí en una colonia. Me decía: Fíjate que yo ya investigué, o sea, yo ya di el rondín. Y en cinco kilómetros a la redonda no hay ninguna, ¿no? no hay ninguna tintorería como la que yo quiero poner. Entonces es una gran oportunidad, hay una necesidad, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿tú, es, tú crees que hay una necesidad porque no existe ahí en ese espacio, pero tendrías que ver si hay demanda. Y cuando buscamos cuál es el tipo de perfil de consumidor que vive ahí, pues bueno, es una colonia que tiene tanto nivel, eh, un nivel socioeconómico que les permite contratar a una persona para que vaya y les planche y les lave a domicilio. Por ello es que ellos no demandan de ese negocio en particular en un lado, ¿no? Y entonces nos pusimos a ver que ya había otras personas que habían puesto algo similar y que habían tronado. Y era esa la posibilidad. O puede ser otra la, la, la realidad. La realidad puede ser, o hubiera podido ser en otro caso, que dice, no hay nada aquí, lo pones y nadie viene. porque qué nadie viene? Porque a lo mejor eh, el nivel adquisitivo que tienen esas personas que pueblan o que poblan esa, ese pedazo en particular pues no les alcanza para estar pagando cinco pesos por el planchado de una prenda, ¿no? Entonces, bueno, no siempre la necesidad es igual a la demanda. Hay que analizar también las características del mercado meta. Y son estas que yo les había puesto hace rato, ¿no? Esos factores demográficos y los factores psicográficos. Hay que identificar cuáles son las características específicas de las personas que ellos sí llevan a planchar algo, ¿no? O de las personas específicas que sí van a este tipo de restaurante. Hay que gestionar y ubicar el nicho específico. El gestionarlo es atraerlo, ¿no? Ver hacia dónde se mueven y entonces lo gestionamos y decimos, voy a hacerle la necesidad. No hacemos necesidad, la necesidad ya existen, pero voy a hacerles el deseo de que me consuman para un nicho muy 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 específico. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, ahí, ahí va una recomendación anticipada que iba a ser al final, pero aquí va. Identifica específicamente quién es tu nicho de mercado. Idealízalo, cómo se ve, cómo actúa, cómo viste, y entonces todos los mensajes publicitarios que tú hagas, eh, trata de que allá aparezca una persona que cuando ese nicho lo vea, diga, hey, este soy yo. O sea, básicamente se están viendo como tal, ¿no? Hace poco eh, platicamos también con una egresada del TEC de Monterrey que tenía un producto para lacear el cabello y, y, bueno, lo vendía como tal, ¿no? Como un acondicionador y tú lo veías en el estante de Walmart y es igual a todos los demás. Pero entonces cuando de dónde viene esto y empieza a platicar que de niña pues ella tiene el pelo bien 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 esponjado, bien afro y su mamá batallaba mucho y la escena era su mamá pues toda estresada, ¿no? por plancharle y la niña llore, y llore, llore. Entonces, bueno, eso es lo que vas a poner en la etiqueta, ¿no? Una niña con el cabello afro de un lado y del otro pues la mamá haciéndolo sonriendo y la niña sonriendo, es como que ese es el producto que va a ser que no esté la mamá estresada y que no esté la niña llorando. Y entonces cuando pasaba una mamá que tenía esa situación, órale, ese producto es para mí y ya no se llama acondicionador, se llama faz, eh, facilitador para peinado de niñas. Específicamente así se llama. Y entonces empezó a vender muchísimo más porque la gente ya ubicaba el producto y hacía clic, ¿no? Entonces eso es gestionar a tu, a, tu, a tu mercado en particular, a tu nicho en particular. Hay que identificar la verdadera necesidad y los deseos intrínsecos. Al principio empezamos con, oye, es que hay mucha obesidad infantil. Bueno, pues a lo mejor esa es una necesidad general, pero ya te vas a la verdadera necesidad. Por ejemplo, hay muchas personas que quieren bajar de peso y desde que llegan al consultorio no hacen clic con el nutriólogo porque el nutriólogo les dice, no, lo que pasa es que pues, en salud te vas a evitar esto, esto y esto y a lo mejor no, no iba para venir salud pero si lo hubiera dicho, "Oye, a partir de aquí pues la gente te va a ver diferente, te vas a ver más guapa, ya te va a entrar un jeans del número 3 o algo así", pues ya la gente dice, "Órale, ya me enganchó", ¿por qué? Porque es una necesidad, no era salud, su necesidad era, volvemos a lo mismo, la parte del afecto, la parte de la intimidad, la parte de sentirse parte de un grupo, ¿no? Entonces hay que identificar las verdaderas necesidades. Puedes empezar identificando una necesidad general y luego bajar hasta decir, no, es que la necesidad específica real es esta. La gente no está viniendo al nutriólogo por salud, la gente está viniendo por estética, ¿no? Y así puede pasar en muchas situaciones. Oye, la gente no está viniendo a comer rico, la gente está viniendo a pasar un momento agradable. Hay que identificar hasta dónde no y hasta dónde sí, porque a veces puede ser una mezcla de ambos. Y por último, diseñamos una propuesta de valor y las relaciones con tu nicho. Y ya por último, ya tú dices, ok, ya identifiqué la necesidad real, ahora ya le diseño una propuesta de valor específica, ¿no? Ya mi garantía es, no, no es, vas a bajar tus triglicéridos, ya mi garantía y mi propuesta de valor es, vas a entrar en ese pantalón talla 5, ¿no? Entonces, ya te vas directamente al nicho que has identificado y haces relaciones mucho más fácil con el nicho porque le explicas y le, y le compartes y le comunicas exactamente lo que ellos quieren escuchar. Ok, pues voy a cerrar con máximas de la segmentación. <coughs> las necesidades no se inventan. Hay muchos emprendedores y empresarios que llegan y me dicen, eh, traigo un proyecto, un producto y creo que, que estoy creando una necesidad. Las necesidades no se crean, ¿no? ya existen y son intrínsecas del ser humano. Revisen toda la teoría que hay sobre la teoría de, de las motivaciones de Abraham Maslow y se van a dar cuenta que no estamos inventando absolutamente nada. Solamente estamos identificando qué necesidad estamos cubriendo realmente. ¿Sale? Ya no solo basta con un producto, con que un producto pueda hacerse y alguien lo quiera comprar. Para la generación, la última generación, la generación Z, el producto debe tener validez. Y no solamente el producto, y aquí, bien importante para los emprendedores y empresarios que están, ya no se trata de que tu producto tenga validez. que quiere decir que tenga validez? Que no le haga daño al medio ambiente que no es que no es, está haciéndose con productos de baja calidad, o sea que tenga validez un producto es no daña el medio ambiente, es de alta calidad y está accesible, ¿no? Pero ya no nada más se están enfocando en eso las nuevas generaciones. Se enfocan también en que la empresa sea válida. ¿Qué quiere decir eso? Que trate bien a sus empleados, que haga algo por la comunidad. Fíjense hasta dónde se van los segmentos ahora, los nichos. Los nichos hasta en eso están poniendo atención. Y también se están inmiscuyendo directamente en el emprendedor. Hay empresas internacionales, por ejemplo, ahorita, eh, bueno, no voy a decir nombres, pero hay políticos que tienen empresas y productos muy buenos, empresas muy buenas, y ellos, al hacer algún tipo de manejo que la gente no ve bien, deja de consumir a sus empresas. ¿Por qué? Porque el emprendedor no tiene validez. Porque dicen, yo no voy a ser rico a una persona que no tiene valores entonces esto viene del valor de las validez de los valores que, que puede posicionar la empresa. no. por eso es que es bien importante. ponte a pensar si tu producto tiene validez. no está lastimando a nadie. no está lastimando el medio ambiente. Eh, trabajas con buena calidad. no lastima al organismo de las personas que lo están usando. no. si tu empresa tiene validez, es una empresa socialmente responsable. es una empresa que se preocupa por su entorno. es una, persona, es una empresa que se preocupa por sus clientes, por sus empleados. Por la, por la población en general. Y si el emprendedor también eh, se maneja con altos valores, es una persona que siempre está apoyando, que es humilde, que es simpática, ¿no? Porque todo eso es lo que ahora los nichos de mercado están atendiendo para poder comprar un producto. Hay tanta diversidad de productos que a veces ya no encuentran diferenciación entre un producto y otro. Entonces buscan encontrar la diferenciación entre las empresas y cuando no la hayan, se van hasta el emprendedor, ¿no? ¿Qué emprendedor merece más que le compre? Y otra es que los productos se tropicalizan para mercados a cinco kilómetros de distancia. Yo puedo tener un restaurante en la colonia, bueno, los que son aquí de Culiacán en Barrancos, y otro restaurante en la colonia Chapultepec y se tienen que tropicalizar mis productos, los precios, ¿por qué?, porque no me cuesta lo mismo los costos fijos en Barrancos que en la colonia de Chapultepec, porque en Barrancos a lo mejor la gente me llega a pie y en la Chapultepec en carro, y entonces tengo que poner un drive-thru, porque la seguridad es diferente en una parte y en otra, porque los accesos no son diferentes en una parte y otra, y entonces tengo que tropicalizar los horarios, los productos, la forma de atención, este, inclusive a veces hasta el branding tengo que, que hacerlo diferente para que la gente lo perciba mejor, ¿no? Entonces, bueno, hay que tropicalizarse constantemente, no porque tengas un, ah, tengo un restaurante y lo voy a replicar en todo el mundo, eso ya no funciona, ¿no? En realidad eso no funciona, en algún momento te tienes que tropicalizar y tienes que identificar en qué puntos te puedes tropicalizar y cuáles son los que estandariza, pero si alguien llega y te dice, te estandarizas completamente, no va a funcionar, ¿no? En algún punto te vas a quebrar. Entonces tenemos que ser muy flexibles, tenemos que ser flexibles con con el menú, tenemos que ser flexibles eh, con el tipo de servicio que damos, con la infraestructura que tenemos, etcétera. Y no es lo mismo necesidad que demanda, que ya lo habíamos platicado ahorita. Puede haber una necesidad de algo, puede que nadie lo esté demandando. Y no nos vayamos con el hecho de, oye, es que hay una gran necesidad. Vuelvo al tema de bajar de peso, pues sí, pero no hay una demanda. La gente no quiere bajar de peso, ¿no? O a lo mejor dices, oye, es que se necesitan muchos nutriólogos para, para eso. Bueno, la gente no está demandando nutriólogos, a lo mejor está de ¿no? Y pues es una cuestión de cómo lo invertimos. Ah, bueno, pues ahí es una cuestión de educación y bueno, eso cuesta mucho dinero porque es mercadotecnia también, educar a la gente, decirle esta es mejor opción que esta, pues te va a tocar invertirle ahí, si se pueden asociar a las empresas para hacerlo mucho mejor y si te pueden ayudar la academia te pueden ayudar los gobiernos y todo, pues estás del otro lado, ¿no? Pero sí tendrías que hacer algo para cambiar esto de necesidad-demanda. De También es importante considerar lo siguiente: la experiencia procura un valor superior, y si no hay experiencia, no hay retorno seguro. ¿Sale? O sea, la gente ya no va solamente por el producto, la gente busca una experiencia en lo que se puede, inclusive las personas que están comprando por Mercado Libre, que ahorita esto del e-commerce se fue boom con esto de la pandemia, y estaba leyendo hace poco un análisis que se hace un estudio científico que se hace sobre ello. Las personas que compramos en línea, <coughs> perdón, estamos buscando una experiencia también, ¿no? Y la experiencia puede ser en el hago una pregunta que yo ya sé la respuesta para ver cuánto se tardan en contestarme. Si me contestan rápido, les compro. Si no me contestan rápido, es que no están, no están este, al tanto de lo que la gente quiere y no merecen que yo les compre, ¿no? A ese punto estamos con esta nueva generación y con todas las generaciones, ¿no? Todos nos estamos yendo a ese a ese punto en particular. Oye, encontré Mercado Libre tres sillas y las tres tienen el mismo precio. Es la misma silla, el mismo precio. Les voy a mandar mensaje a los tres para preguntar una particularidad. Le voy a comprar primero que me conteste. Así es como decidimos nuestras compras y eso es parte de una experiencia de servicio. Hay que identificar cómo cam cómo cambia nuestro perfil de consumidor. Acuérdense que nuestros perfiles de consumidor van creciendo en edad y a como crecen en edad sus necesidades también se van modificando. Ahorita nosotros tenemos un perfil de consumidor, a lo mejor en, en, en un restaurante, que es papás jóvenes con hijos entre 2 y 12 años, pero a lo mejor tengo, tengo algunos que en 5 años ya van a estar fuera de ese margen, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? O les ofrezco algo, me voy con ellos, o cambio un segmento, o sea, me regreso y digo, hey, esta nueva generación que trae hijos, ahora le me voy a adaptar a ellos, o me adapto a los otros, ¿no? Entonces, tengo que rápidamente estar identificando cuando mi perfil de consumidor cambió. Y si me voy a quedar atendiendo a ese segmento de mercado, pues estoy atrayendo a uno que ya viene ahí en camino, tengo que visualizarlo. ¿Cómo viene? ¿no? ¿Qué le interesa? ¿Qué le voy a dar? Y eso es muy importante. Hace no mucho estábamos platicando con una empresa y decía, oye, mi venta se bajó con... y ellos tienen más de 40 años en el mercado y dice, ¿qué me habrá pasado? Y entonces cuando menos pensamos, que estábamos platicando y dice, fulanito era muy buen cliente, ¿te acuerdas? Sí, pero se murió, ¿verdad? Se murió. Fulanito se murió también. Entonces qué estaba pasando con ellos? Su mercado se estaba muriendo y ellos se quedaron estancados en atender a esas personas mayores y la gente mayor que venía, la generación que le seguía, ya no estaban llegando con ellos por alguna particularidad porque son eh, son este segmentos totalmente diferentes, ¿no? Entonces o generaciones totalmente diferentes que buscan cosas diferentes. Entonces aquí lo que puedes hacer es búscate otro perfil más joven atiéndelo y llévatelo así como te trajiste a estos que tienen 40 años contigo que tenían y que se murieron contigo, vete hasta los de 20 y vete los llevando así como te los estuviste llevando, ¿no? Nunca dejes de crear vacas púrpuras, pero no quieras sobrevivir solo con vacas púrpuras. No sé si ustedes han leído el libro, ¿no? De, de las vacas púrpuras de Seth Gordín, pero la idea es, y les dejo la analogía aquí, cuando ustedes van en la carretera y por ejemplo, yo que tengo niños chiquitos, cuando salimos a carretera y vemos las primeras vacas, rápidamente le decimos a los niños, miren las vacas, ¿no? Y los niños emocionados ven las vacas y miren más vacas. Y los niños emocionados voltean al otro lado a ver las vacas. Llegan a un punto de la carretera que ya les decimos, niños, más vacas. Y los niños ya no te hacen caso, ¿no? ¿Por qué? Porque es una vaca ordinaria, porque ya ya les pasó la emoción de la vaca. Pero si los niños les dijéramos, hey, mira, una vaca púrpura, los niños rápidamente iban a verlo. No solamente iban a, a tomar atención en ese momento sino que seguramente a los tres cuatro días los niños iban a decir papá te acuerdas de la vaca púrpura que vimos y le iban a estar comentando a todo el mundo oye una vez fuimos de vacaciones con mi papá y vimos una vaca púrpura no entonces cuáles son las vacas púrpuras productos que son diferentes extraordinarios a todo lo que hacemos puede ser el producto puede ser el servicio puede ser la infraestructura del lugar puede ser lo que tú quieras que te haga diferente que la gente diga "Wow, o sea no lo han hecho por ejemplo Starbucks lo hizo con su con su este producto unicornio ese que era moradito pues era una vaca púrpura en ese momento literal era púrpura y así mucha gente lo está estado sacando no nosotros también en nuestros restaurantes podemos tener productos que sean vacas púrpura pero no podemos querer sobrevivir con esos productos porque qué pasa con ellos en algún momento van a dejar de ser púrpuras ahorita por ejemplo una persona vino comió algo que nunca había comido lo degustó, pareció, va a hablar de ello, va a decirle a otra gente que hay algo que nadie tiene, pero en algún momento la gente va a venir a probarlo y en algún momento eso va a sacar de ser una vaca púrpura porque ya todo el mundo lo está. Y aparte te lo van a copiar muy rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Crear otras vacas púrpuras, siempre tener en tu menú, siempre tener en tu catálogo de productos o de servicio una vaca púrpura, ¿no? Y siempre estar renovando la vaca púrpura, pero que esa vaca púrpura no sea todo lo que tú tienes. Hay que crear también. Otros productos que satisfacen específicamente necesidades reales del consumidor y que esos sean los que estén haciendo que la gente habitualmente también esté viniendo, ¿no? Las vacas púrpuras sirven para que la gente te identifique rápidamente y diga yo quiero estar ahí, yo quiero comprar eso, yo quiero conocerlo, pero no es un producto que la gente eh, todo el tiempo te vaya a querer comprar, ¿no? Entonces si es que tiene otros productos que sí, la gente se quede con ellos. Y bueno, la experiencia procura un valor superior, como les decía anteriormente. Las personas dicen que cuando ven un producto, voy a decir, o un, o, un o un servicio como tal, lo ven como tal y dicen, ah, bueno, esto ha de ver, porque todos tenemos ese análisis que hacemos mentalmente, ¿no? O sea, y más si conocemos un poquito los ingredientes que lleva ese producto. Este producto le debe haber costado a la empresa hacerlo en tanto, pero si hay una experiencia, tú estás dispuesto a pagar hasta un 40% más de lo que cuesta el platillo. ¿No? o de lo que cuesta el producto como tal, o la prenda de vestir, porque a lo mejor yo digo, esto no cuesta, para la prenda que es, para los, las telas, si yo conociera, a lo mejor yo sé que esta costó 200 pesos hacerla y estoy dispuesto a pagar hasta 400, 500 pesos, ¿no? Y inclusive un poco más, ¿por qué? Por la experiencia de, ¿cuál es la experiencia? Pues a lo mejor que me hace tener plusvalía, a lo mejor que me hace pertenecer a un círculo social a lo mejor el servicio, a lo mejor la experiencia de entrar a la boutique, fíjense, no tiene nada que ver con el producto, pero a lo mejor el simple hecho de entrar a una tienda Hugo Boss y que la gente me vea que entré y que el servicio fue de una manera diferente y que me puede tomar una fotografía y que puedo tener una bolsa, que la puedo tener en un lugar de mi casa, que todo el que llega a visitarme pueda ver la bolsa original Hugo Boss, ya ni la playera, ¿no? la bolsa de que fui a comprar. Eso puede generar una experiencia que hace que la gente pueda pagar más por tu producto. Pues bueno, yo les recomiendo esta bibliografía, La vaca púrpura, de Seth Godin. Hay un libro que se llama Mala Leche, Jóvenes, que es un libro muy interesante que habla de la industrialización de los alimentos, cómo nos ha perjudicado y de cómo eso ha ayudado. No dice específicamente que eso cementó a la gente. Lo que sí dice es que la gente empezó a tener necesidades muy diferentes en cuanto a alimentación y luego eso ya propició un montón de problemas más que nos hizo que nos cementáramos, ¿no? Ahí el prólogo lo escribe. Enrique Olvera, y él habla de por qué en sus restaurantes ahora todo lo que trabaja son productos orgánicos. Entonces es bien interesante, es una, es una propuesta muy interesante de cómo hacer frente a esta industrialización y de cómo las nuevas generaciones se están enganchando muchísimo en este tipo de segmentación, que ahorita es un nicho de mercado, pero ellos están apostando a que en algún momento ya sea una segmentación muy importante. De las cuatro, yo que les dije ahí. Una de ellas en particular va a tomar esta situación de atender todo lo de la industrialización e irse a lo completamente orgánico, ¿no? Entonces, está interesante, sobre todo para los que están atendiendo algo de nutrición, algo de gastronomía, esa parte les va a servir bastante. Eh, dirección de mercado de Philip Kutler, por si quieren ver eh, la forma en la que yo eh, estereotipo cuál es el, el, pro, el proceso de la segmentación. Eh, Kutler, pues es el padre de la mercadotecnia y tiene su propio proceso muy válido, muy bueno. Habría que tropicalizarlo nada más. Y hay una conferencia que se llama De Invisible a Invencible de Enrique Gómez Gordillo, que está en YouTube. Todos los, los, los videos que hay de él, de la Semana del Emprendedor, están buenísimos y habla de segmentación completamente. Y hay un artículo que se llama Tu cliente ideal, que lo pueden encontrar en la página de Marketing Total y que también les habla mucho de cómo llegar a ese cliente pertinente, ¿no? Ese cliente ideal. Entonces, pues bueno, aquí les dejo mucho que hacer para que ustedes puedan profundizar un poco más en esto. Pues para nosotros, un placer haber compartido con ustedes. Ojalá que les haya servido bastante. Ojalá que si tienen dudas las puedan externar ahorita. Y bueno, pues ahí está. Síganos, por favor. Síganos en las páginas del GoGo, Go, que es un restaurante en Guamuchil. Y bueno, Ror, que también está en Tamazula, en Guamuchil y en Culiacán. Y para que conozcan ustedes un poquito de de cómo se segmenta, ¿no? Y cómo se implementa la segmentación. Y ahí síganos en las redes sociales también para que, para que vean cómo lo hacemos. Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias por esta plática tan interesante, José. De hecho, ya habíamos hablado de eso en, en el restaurante que nos tocó estar comiendo. Así y, es. Y está súper interesante. ¿Qué pasa cuando tú tienes un producto que lo quieres segmentar? pero la, los mismos clientes están demandando otro tipo de... Ok, pues nosotros tenemos que identificar primero, porque generalmente así empezamos, ¿no? Nosotros identificamos necesidades y, y empezamos por necesidades generales, ¿no? Y después nos damos cuenta que hay necesidades muy particulares, que son las que tenemos que atender. Pero si tú ya empezaste y creaste un producto para una necesidad y luego te das cuenta que no hay una demanda como tal, bueno, seguramente también te diste cuenta para qué sí hay demanda, ¿no? Cuando tú ya te das cuenta que no hay una demanda para ese producto tuyo, es porque ya te diste cuenta también para qué se hay demanda y tendrías que valorar qué tan saturado está ese mercado, porque si no es tan saturado, pues entonces tú lo puedes, tú lo, tú lo puedes aprovechar, ¿no? Tú puedes aprovechar un espacio de ese mercado, ¿no? Los mercados, hay muchos mercados que todavía no están totalmente saturados y que podemos nosotros agarrar un pedacito, pero si nos vamos un poquito más adelante, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Que seamos los primeros. Excelente, muchas gracias por los consejos. No sé si alguien más tenga alguna duda. Pueden abrir el micrófono sin problema o escribirlo por el chat. Adelante. ¿Qué onda, colega? ¿Cómo andas? Buen ¿Qué día. Hola, Adrián. Buenos días. Aquí escuchando toda la plática y. Recordando todo lo que me enseñaste en la escuela. Así es. Adrián es el, el, el socio fundador y, y, y creador de ahí, de Huero Roll y de Go Go, y que nos dio la oportunidad de integrarnos ahí y de estarle apoyando en la parte de mercadotecnia. Creo que mucho a lo mejor le he podido enseñar a Adrián, pero mucho hemos aprendido también de Adrián, porque él tiene ocho años de experiencia ya en el giro restaurantero y obviamente hay cosas, por ejemplo, nosotros empezamos mucho con las necesidades que Adrián. Nos enseñó qué es lo que, lo que demanda, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Y bueno, eh, muy agradecidos, Adrián, por la, por la oportunidad de estar colaborando ahí contigo. De nada, un placer siempre hacer equipo. Y pues, Ánimo. la verdad que me, me consta todo lo que acabas de decir, ¿no? Me consta. Hay que segmentar. A veces le tiramos a todo y, y no. Vale más poquito, pero seguro. Es correcto. Ánimo. Bendiciones, estamos pendientes entonces. Hay que desayunar, wow. pero de hambre. Muy bien, muy bien. El colmo, ¿no? Cuatro restaurantes y no he y no desayunado todavía. Dice Patti que en el estado hay mucho regionalismo. Hay mucho regionalismo, Patti. Este, pues Adrián no me va a dejar mentir. Restaurantes que están a siete kilómetros de diferencia y las necesidades y las demandas son totalmente diferentes. Y desde aquí, no, por ejemplo, aquí en Culiacán, eh, podemos pensar en unos tacos del dorado que le pone mayonesa y decimos guácala, y en realidad pues es algo muy regional de allá, o sea, y está muy bueno, nada más que pues como que no nos, no nos crean, ¿no? o, o los mariscos fríos en Culiacán y los mariscos calientes en Mazatlán, y de ese tipo podemos encontrar mucho, pero como les decía, a cinco kilómetros ya hay que tropicalizar. Sí, así es, este maestro. Eh, esto, aquí, por ejemplo, podemos utilizar la salsa guacamaya y en Mochis es la Valentina, creo, y en Mazatlán es la Huichol y así, ¿no? Entonces, es excelente tu plática y tu información. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y ya he, ya he probado el buen rol. <laughs> ah, qué <laughs> también. bueno. Qué bueno, muchas gracias también. Sí, gracias. Bueno, pues de no haber otra pregunta, José, te agradecemos mucho la charla, realmente enriquecedora, en nombre del secretario Javier Lizarra y la subsecretaria Moray Mayasín, y sobre todo la directora de mi la Cristina Plata, te damos las gracias. Muchas gracias por toda la plática, por todos los consejos, estoy seguro que van a servirle a muchas personas en el Estado, y recordarles también que estos videos se suben a Webinar Sinaloa, donde hay en el canal de YouTube donde pueden repetirlo y compartirlo con quien más quieren y que sepan, sobre todo, que les va a servir. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias, Oscar, gracias a todos.